vengo de una tierra muy pequeña, adornada con la selva y el coral. Si usted quiere llegar, yo le doy las señas. Yo vengo de donde nace la paz. Con un acto cívico en la Dirección Regional en Barrio Las Américas, se dio por inaugurada la Semana Cívica que conmemora los 202 años de vida independiente de nuestro país. Realmente sí, felices y contentos, ¿verdad?, de esperar esta semana, de celebrar junto con los niños y los jóvenes de los centros educativos las actividades y los eventos que cada centro tiene para celebrar e inaugurar esta Semana Cívica. Durante esta semana habrá una serie de actividades en los centros educativos. Hay muchos eventos, el objetivo es, ¿verdad?, hacer partícipes a todos los docentes, estudiantes y la comunidad en general, ¿verdad? Por las Fuerzas Vivas también se ven involucradas de una u otra manera. Iniciamos esta semana con las actividades en cada uno de los centros educativos y tenemos ya lo que son las actividades propias del traslado de la antorcha el próximo 14 de septiembre y el 15 con las actividades ya oficiales de gobierno. Esta Semana Cívica 2023 tendrá el grueso de actividad el 14 con la llegada de la antorcha y los faroles y para el 15 de septiembre el desfile. El día de hoy tenemos un acto cívico donde la dirección regional también da pie a esta semana, invitando a todos, ¿verdad?, todas las personas que de forma respetuosa y con un fervor de patriotismo celebremos estas fiestas con tranquilidad y paz. El ambiente patrio se vive en nuestro cantón.